Queríamos ya entregar estos más de 6,000 kits que serán entregados a todo el personal médico que está enfrentando el COVID-19 en los diferentes hospitales y centros de salud, de verdad. Más que, sabemos que la necesidad es muchísima, se ha hecho un gran trabajo por parte del gobierno tratando de cumplir con todas las necesidades. Más que nada, el DIF Sinaloa y este grupo de ciclistas queríamos hacer, voltear a ver, que la ciudadanía en general volteara a ver a este sector que, como dicen, estamos pues, viviéndolo cada quien a su manera, pero ellos siguen en los hospitales enfrentando esta enfermedad a todos los diferentes pacientes que tienen ahí. Y es una muestra de solidaridad de la ciudadanía, de DIF, con nuestro sector salud. Agradezco a toda la gente, a todos los patrocinadores que aquí, sus donativos, y a toda la ciudadanía que participó y se entusiasmó con este reto 200K, que hizo posible que triplicáramos la suma de 1,000,000, que era nuestra meta, a más de 3,000,000 de pesos. Y esto no demuestra más que, pues, la confianza y la solidaridad con este sector que sigue trabajando. Así que muchísimas gracias a todo el grupo y a todos los comités de ciclismo, y gracias a todos los que estuvieron involucrados en este reto 200K. Bonito día. Gracias.